¿Qué pasó? Nada, quiero contar ese dinero bien. Para que todo esté en orden. Claro, como debe ser. Claro. Pero antes de eso, quiero conversar un poco contigo. ¿Qué? ¿Qué tienes que conversar? Los negocios, los clientes. ¿Qué pasó con...? Cuéntame de las llamadas que he recibido últimamente. Bueno, últimamente hemos tenido varias llamadas, pero ninguno... ¿Qué preocupación? Cuéntame las ofertas. Oye, $10,000 tenemos planteados aquí. Y otros 100 euros en lo que va del año. No sé si tenemos más rentas, no sé si tú tienes más clientes. Eso es lo que tú también tienes que hablar. ¿Qué tipo de ofertas hay? La que estoy diciendo, la de $1,000. Hay algunos problemas con los euros, pero eso ya está totalmente controlado. ¿Cuál sería la más productiva, según tú? Los dólares. Porque ya tenemos varios contactos y ya está prácticamente todo listo. Una persona anónima ha realizado varias llamadas haciendo un tipo de oferta algo extraña. No me parece convencible. Bueno, te llamo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No tengo ni la más mínima idea. Eso espero, porque no me convence mucho las ofertas que está dando. No te dijo el nombre, no te dijo nada, ni los datos, nada. No. No, no te llamó la agencia, no te llamó nadie, la policía. No, tengo sospechas de que algo raro va a pasar. Mira, ¿y no tienes otros planes? Va, cambiando de tema, porque ya estos temas de los negocios ya me tienen cansado. Creo que sí. Iré al zoológico con mi hijo. ¿Zoológico? Zoológico. ¿En cuánto tiempo? Pero... No sabes cuándo. No es que sea intrépido, pero... ¿Por qué quieres tener esa información? No, porque tengo que estar aquí cubriendo, ¿no?, los negocios, ¿no?, las ofertas, todo, sobre todo lo de los dólares. Sí, pero yo tengo plena confianza en ti. Claro. Tú tranquilo que todo va a salir aquí bien con los negocios. Mira la hora que es. Estoy esperando una llamada muy importante. ¿Pero qué clase de llamada? Creo que eso no debo decirte en estos momentos. No te entiendo. Debes esperar. Solo entiende mis palabras y listo. No preguntes tanto. Esperaré todo lo que sea necesario. Mira, y el 2030... Ese callejón donde estamos contando otra vez. ¿Cuánto fueron las ganancias? ¿Aló? Sí, dale. Más tarde. Tranquilo, dale, que vamos para esa. Sí. No hay ningún problema. Esta noche voy para esa. Ok. Acuérdate, me tienes que hacerlo. Me voy.
Sí, con él mismo es. Yo mismo le hablo. Eso es lo que necesita. De acuerdo, yo mismo soy. Me parece bien un adelanto. Ok, entonces veremos. Cuente con eso. Adiós. Ya la señora viene. Siéntese mientras espera. Ah, gracias. Thank you.
Hola Daniel, soy Sacha. No, soy Sacha. Te voy a dar algo. Sí, la ubicación. Santa Rosalía, poste 5. Y cámbiate.